El Lincoln Park Jewish Center de la 311 Central Park Avenue, Yonkers, New York, y el Centro de Estudios Judíos Torat Emet presentan Divrei Torah con el rabino Manny Viñas. Okay, let's go. Vamos a seguir. Sorry. Perdonen que tengo que interrumpir a todo el mundo y vamos con nuestra clase aquí. Improvisada una clase porque hemos tenido dos o tres problemitas técnicos. Y yo mandé un mensaje por Facebook diciendo que no íbamos a tener la clase por problemas técnicos. Pero... Y esta es la tercera. Mi equipo de tres partes está aquí tratando de resolver los problemas técnicos. Lo que hice fue que decidí preparar solamente una biografía por hoy, y esto estamos haciendo una serie sobre el sionismo. Este es el número 5 y es sobre la vida de Golda Meir, la gran señora Golda Meir. ¿Está bien? Sí, okay. Lo primero es, porque va a tocar muchos diferentes elementos sobre la vida de ella. ¿Ya? Entonces, lo primero es decir que Golda Meir, el nombre de su nacimiento, es Mabovich. Nacida en Ucrania, la familia se mudó para los Estados Unidos, luego se casó con Meyerson. Entonces ella tiene el nombre Golda Mabovich y Golda Meyerson, y luego entonces se cambió el nombre para Golda Meir. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan cuando estuve hablando sobre la restauración a través del movimiento sionista moderno, la restauración de los nombres hebreos. Parte de ese movimiento de retornar a los judíos a la tierra de Israel y restaurar el gobierno de Israel era cambiar los nombres del exilio, dejar atrás los nombres europeos y adoptar nombres en hebreo. Entonces, algunos de los primeros pioneros que entraron a la tierra de Israel se cambiaron los nombres que eran europeos y se pusieron nombres en hebreo. Entonces, ella era maestra, vivía en un kibbutz, fue política, fue la cuarta primer ministro del Estado de Israel en 1979, ministro de labor y ministro de estrategia, la tercera mujer en el mundo que subió a ese rango. ¿Ven? En toda parte del mundo, la tercera mujer que ha tenido la posición de primer ministro. La llamaban la mujer de hierro. David Ben-Gurión se refería a Golda Meir como la mejor hombre, el mejor hombre en todo el gobierno. ¿Ya? Nació en Ucrania, el padre era carpintero, la madre en los Estados Unidos empezó una tienda donde vendía comida, y vivían en la ciudad de Milwaukee. Estoy oyendo un eco. Ok, entonces... ella fue miembro del Poale Zion, que se volvió, los Poale Zion, se volvió la organización Habonim y fueron el primer grupo de sionistas con enfoque en labor, específicamente con tendencia socialista, que tenían las uniones laboriales representando el sionismo. Se casó, entonces, cuando estaba criándose en Milwaukee, viviendo en Milwaukee, se casó con Morris, Meyerson. Ellos se casaron, él era socialista y ella era miembro de del partido sionista de labor en Milwaukee, y era activista pro-sionista. Y cuando se casaron, era con la condición, ella estuvo de acuerdo con casarse con él mientras podrían hacer aliyah. Entonces, en 1921
se mudan para Israel, lo que en ese tiempo legalmente se llamaba Palestina, estaba bajo el mandato de los ingleses. Primero eran los otomanes y entonces por la Primera Guerra Mundial cambió para el mandato inglés. Y se llevaron a la hermana de ella Shaina, también se muda para allá. En 1928 empiezan a vivir en un kibbutz. En 1928 ella se vuelve la moetzet, la secretaria del moetzet Hapoalot, de la Unión de Trabajadores, y por esa razón se muda para los Estados Unidos por 2 años. Mientras está en los Estados Unidos, empieza activismo pro Israel, pro sionista en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Aquí en Nueva York hay una estatua, una dedicación a ella en la sección donde hacen los garment workers, los trabajadores. ¿Te acuerdas dónde es? La 40. 38 y la 40. Sí. Porque ella se paraba allí a hacer actividades y tratar de recaudar dinero y apoyo por la causa de Eretz Israel. En 1938, Golda Meir fue mandada en la conferencia de Evian. En la conferencia de Evian se organizó, en 1938, 32 países representados en la conferencia de Evian para resolver el problema de los refugiados exiliados judíos por los nazis. En esa conferencia, organizada por el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, los nazis presentaron el problema judío al mundo, a los 32 países que estaban asemblados, y le dijeron a los países que estaban asemblados, ella estaba allí representando la comunidad judía de Palestina como observadora, en la capacidad de observadora, le presentaron a todos los gobiernos del mundo, está reconocido, si a ustedes no les gusta nuestra política sobre los judíos, recíbanlos ustedes. Ningún país quiso recibir a los judíos, incluso los Estados Unidos. El único país que ofreció recibir refugiados judíos era Santo Domingo, que ofreció, Trujillo, ofreció recibir 100.000 judíos en la República Dominicana. ¿Ya? En lugar de recibir 100.000 judíos en la República Dominicana, aceptaron alrededor de 800 judíos en Sosúa. Hicieron ahí una colonia. Golda Meir estuvo en esa conferencia y parte de su actividad pro-sionista fue incorporar lo que ella vio en esa conferencia de Evian, y vio que los demás países, ninguno de ellos estaba dispuesto a recibir los judíos. Entonces la única forma era ayudar a los judíos a vivir y moverse para la tierra de Israel. ¿Se entiende la idea? Ok. En 1946, los ingleses, el mandato inglés sobre Palestina, empieza a oprimir el movimiento de los Yishuv en Israel. Durante ese periodo de tiempo, hacen todo lo posible y empiezan a acusar a los judíos que estaban viviendo en la tierra de Israel de ser terroristas, de hacer acciones contra el mandato inglés, y empezaron a arrestar a grandes líderes del Yishuv, del asentamiento en Israel. Entre ellos estaba Moshe Sharet. Cuando él fue encarcelado, ella se volvió la negociadora pro-judía con los ingleses. ¿Ya? En 1948, en mayo, una de las cosas más famosas de Golda Meir, se disfrazó de mujer árabe, se disfrazó de mujer árabe y en un carro cruzó la frontera y entró a Transjordania a negociar con el rey Abdullah en 1948.
pero disfrazada de mujer árabe, ¿ya? Eso al final no funcionó bien, porque y por cierto, déjame mencionar una cosa más. En mayo, cuando se declaró, en mayo 14, 1948, cuando se hizo la declaración de la independencia del Estado de Israel, hubieron 24 que firmaron la declaración de independencia, dos mujeres, una de ellas Golda Meir, ¿ya? Enseguida que Israel declaró la independencia, ya sabemos lo que ocurrió, la guerra israelí-árabe, a donde Egipto, Siria, el Líbano, Irak, Transjordania, atacaron, le declararon la guerra a los judíos, hicieron una guerra. Esa es la guerra de independencia del Estado de Israel, y no solamente se unieron todos estos países árabes, cuando los ingleses salieron y separaron la sección árabe y la sección judía, Israel se declaró como un estado. Muchas, no sabemos cómo fue la cosa, pero está bastante claro que los ingleses le dejaron muchos de los armamentos a los árabes. Entonces los árabes usaron armamentos que ellos tenían y armamentos ingleses, y le declararon la guerra al Estado de Israel por haberse declarado su independencia. Una de las cosas que mucha gente no entiende aquí es que cuando los ingleses salieron, habían llegado a un entendimiento a donde se dividió la tierra, lo que hoy en día es la tierra de Israel, se dividió en porciones árabes y porciones israelí, porciones judías. El gobierno de Israel aceptó esas divisiones y los árabes de todas maneras atacaron. Entonces, tenían ya ellos una porción que hoy en día es parte de la tierra de Israel. Ellos tenían una porción y ellos no querían ni aceptar la porción que fue negociada, y automáticamente atacaron esos países: Egipto, Siria, Líbano, Transjordania, y Irak, y muchos otros árabes de todas las diferentes áreas se unieron a esas fuerzas de esos gobiernos y atacaron a Israel. Esa guerra, primera guerra, fue una de las más grandes por la razón de que Israel no tenía los armamentos, los judíos no tenían esos armamentos, hicieron todo lo posible para defenderse y de todas maneras tuvieron éxito. Pero los ejércitos eran 10 a 1, ¿ya? Y de todas maneras Israel ganó. En 1949 se vuelve ministro a Moscú y se vuelve también un miembro del Knesset. En 1949 al 1956 fue ministro de Labor, y en 1956 se vuelve la ministra al exterior. Y mucho de su trabajo en Israel, en pro de Israel, no fue solamente en el gobierno de Israel, sino también como ministro que hacía un outreach, un intercambio con los demás países, y ayudó mucho a posicionar a Israel en buena luz dentro del mundo, ¿ya? Entonces, uno de los eventos, por cierto, uno de los eventos a donde ella tuvo una parte muy importante fue en el ataque en el 1972 a las Olimpiadas de Múnich. Y no sé si ustedes han oído sobre las Olimpiadas de Múnich, pero salió a la luz en las últimas Olimpiadas, porque la agencia de las Olimpiadas no quería hacer por lo menos un momento de silencio en memoria al ataque de las Olimpiadas en Múnich. Específicamente lo que ocurrió fue que los israelíes tenían su grupo representando a Israel en las Olimpiadas, y un grupo del PLO y de otro grupo asociado en el mundo árabe entraron a las Olimpiadas e hicieron actos de terrorismo contra los atletas representando a Israel en Múnich. Hay una película. Entonces, y ahora ha salido a la luz que parece que el gobierno
alemán colaboró con ellos. Entonces ella se involucró mucho en envolverse con los demás gobiernos del mundo en tratar de resolver el problema de la Olimpiada de Múnich. Lo más grande que ocurrió, y esa fue la razón que ella al fin renunció, fue durante la guerra de Yom Kippur. En los días antes, ya había ocurrido la guerra de los seis días, en los días antes de la guerra de Yom Kippur, ya se sabía que los gobiernos árabes estaban planeando una invasión, estaban planeando un ataque. Se reúne ella con un número de líderes, incluyendo a Moshe Dayan, empiezan a tener una discusión si deberían de atacar para prevenir el ataque. Y llegaron a la conclusión de que no tenían que hacer eso, porque ya habían ganado en tantas guerras que pensaron que los árabes nada más estaban amenazando, pero que verdaderamente no iban a atacar. Llegaron a la conclusión y en el día de Yom Kippur atacaron. Y entonces salió a la luz que Israel no estaba completamente preparado para ese tipo de ataque. Entonces, en los días después de la guerra, cuando Israel sólidamente al fin pudo ganar la guerra, entonces ella renunció basado en ese problema. La razón que quería, número uno, cuando hablamos sobre Israel, si no hablamos sobre Golda Meir, no hemos hablado, ¿ya? Pero quiero mencionar, porque una de las cosas que más, ella siempre tenía una respuesta, entonces siempre encontraba una forma política, pero directa, de decir las cosas y defender a la posición israelí. Y una de las más famosas que siempre se habla sobre Golda Meir fue cuando hicieron la paz con Sadat. Anwar el Sadat. Con Anwar Sadat. Y Sadat estaba en Jerusalén y delante de todo el público le pide perdón a Golda Meir. Pide perdón a Golda Meir. Adelante todas las cámaras del mundo entero. Y Golda Meir le dice, yo te perdono, yo lo perdono, que causaste que tuvimos que ir a la guerra. Pero lo que no te perdono es que nos causaste a nosotros portarnos como ustedes. Imagínate. Entonces el mundo entero está viendo lo que correctamente representando lo que Israel siente. De que con todo el terrorismo, con todo el constante ataques que nos hicieron, el problema es que cambiaron la cultura judía a que tuvo que volverse el pueblo judío de nuevo, regresar a la posición a donde tenemos que ser, pelear en la guerra, tener ejército, tener las mejores fuerzas. Entonces Golda Meir siempre encontraba una forma de representar en una forma auténtica pero política a la posición del Estado de Israel. Por esa razón, como ella entonces, como mencioné, cuando primero entraron a Israel y empezaron a vivir en un kibbutz, y ella y su esposo eran kibbutzniks, miembros de un kibbutz, quiero darles un poquito de una descripción de lo que son los kibbutzim. ¿Ya? Ahora, anteriormente hablamos sobre los primeros kibbutzim, y se recuerdan del movimiento de Bilu, a donde se creó los kibbutzim y las escuelas de agricultura. Y la mayor parte de los kibbutzim, un kibbutz es un asentamiento grande a donde muchas familias están viviendo, han creado una comunidad. Esa comunidad casi desde el principio se concentraban en agricultura. Todos los miembros que se habían unido a ese kibbutz trabajaban juntos para traer la cosecha, para trabajar en la agricultura, y entonces todo lo que ellos vendían iba para el kibbutz. Entonces era una forma colectiva de vivir en la tierra. Ahora,
pero adicionalmente, no solamente, entonces, número uno, estaba organizado usando un sistema socialista, colectivista, uh-huh, unidos todas esas familias. Todas esas familias se turnaban atendiendo las necesidades del kibbutz y creando las escuelas en los kibbutzim, pero entonces no solamente es que estaban trabajando la tierra, sino también pusieron a muchos de los kibbutzim en frentes a donde el enemigo, entonces crearon asentamientos en diferentes localidades a través del país y de esa forma también poder defender al país. Y mantuvieron presencia, ¿no? Muy importante, ¿ya? Entonces, los kibbutzim es los primeros grupos de los pioneros que se arman y toman turnos defendiendo los kibbutzim y defendiendo la tierra, ¿ya? Entonces, esa es una parte importante de esto. También habían algunos kibbutzim que tienen diferentes organizaciones políticas, diferentes ondas políticas. Entonces, algunos son más socialistas, otros son un poco menos socialistas, otros son kibbutzim religiosos, que tienen tendencia socialista también. Entonces, hay combinaciones de diferentes estilos de kibbutzim, ¿ya? Entonces, tienes un kibbutz que es religioso, que es Shomer Shamat, y tienes otros kibbutzim que no son Shomer Shamat, ¿ya? Hay diferentes ondas de kibbutzim, ¿ya? Es un poco diferente a un moshav, ¿ya? Pero hoy nos vamos a concentrar un momento en el sistema de kibbutzim. ¿Entienden? Ok. Entonces, busqué algunos datos. Por cierto, les mencioné que el primer kibbutz fue 1909, kibbutz de Gania, ¿ya? You know what? Yeah, kibbutz de Gania, 1909. Pero busqué los datos porque quería ver qué es lo que producen los kibbutzim. ¿Ya? Yeah. Entonces, en el principio era agricultura. Pero hoy en día, ¿qué producen, Lea? Hay de todo. Hay de que producen desde plástico hasta gas tanks, sandalias, todo. Producen de todo. Hay unas, aquí, hay unas... ¿Cómo? ¿Qué no hacen? Yeah. Yo tengo en la casa mía, compré unos pecheros para la ropa, plástico, y veo, dice, made in Israel. Yeah. Hecho en un kibbutz, en Israel. Yeah. Jabones, detergentes, algunas cosas electrónicas, plásticos, hacen de todo, tienen grandes factorías. Hay hasta un kibbutz en Israel que hacen muebles, algunos kibbutzim que hacen muebles, otros kibbutzim que hacen miel, producen de todo. ¿Ya? Sí, que hacen agricultura. Entonces le voy a dar los números porque lo busqué. En el 210, año 210, perdón, 2010, por todos estos problemas técnicos, yo estoy perdido. ¿Ya? En el 2010, habían 270 kibbutzim en Israel, en el 2010. Y los kibbutzim en Israel son representan 10% del Producto Nacional de Israel. 8 billones de dólares producidos a través de los kibbutzim, 40% de la agricultura del país se produce en los kibbutzim. 40%, que equivale a 1.7 billones de dólares entran producidos por los kibbutzim de Israel. ¿Ya? Entonces, lo más importante que tenemos que entender sobre el desarrollo de los kibbutzim es, número uno, conectado a lo que ya habíamos hablado, la concentración en trabajar la agricultura de la tierra de Israel. El pensamiento en dos niveles. Número uno, que la única forma, esta fue la onda socialista, que la única forma que el pueblo judío va a poder prosperar no es en el exilio, no es en Europa, y explicando todo lo que nos había ocurrido a través de los movimientos de Bilú, el Jobbei Zion, otros movimientos que ya hemos discutido, crear asentamientos y escuelas de agricultura,
a donde el judío se está yendo de Europa, está trabajando la tierra de Israel, y entonces se mezcla esto con los diferentes movimientos laborales socialistas. Y en Europa y también en los Estados Unidos, todas las uniones tenían una parte que tuvo que ver con el movimiento, los diferentes grupos judíos. Lo que ocurrió entonces es que en Europa, cuando el zar Alexander, creó una separación para los judíos y los puso en un territorio terrible, empezaron diferentes grupos a agitar dentro de esa situación. Algunos se unieron a los grupos comunistas, otros a los grupos socialistas, otros a grupos nacionalistas. Entonces, puedes decir que los judíos en Europa eran capitalistas, que eran comunistas y que eran socialistas. Diferentes grupos se formaron. ¿Ya? Entonces, tienes, por ejemplo, el Bund. ¿Ya? El Bund es un grupo socialista creado en Europa de judíos que eran miembros del movimiento socialista. Había también otro grupo de judíos que eran tan comunistas que eran antisemitas. La pura verdad, se volvieron miembros de un grupo comunista, pensaron, era muy típico, Trotsky era un miembro de ese grupo, ¿ya? Era un grupo que creía tanto en el comunismo que decían, bueno, vamos a dejar todas las naciones y lo que vamos a crear una hermandad en el mundo entero, todo el mundo se va a llevar bien, ¿ya? Y entonces vamos, por cierto, también déjame un ejemplo de esto también. Ustedes conocen el idioma Esperanto. Yo les he hablado sobre Esperanto. Sí, fue inventado. Sí, entonces también tenía eso mucha influencia judía, porque lo que los judíos estaban tratando de buscar dentro de ese periodo, porque habían sido tan oprimidos, era crear algo que crearía el sentimiento de hermandad humana dentro del mundo. Entonces, algunos fueron a tendencia socialista, otros fueron a tendencias. Hay un libro, por cierto, una socióloga que escribió un libro que se llama While Messiah Tarried. Mientras le tomó tiempo al Mashiach de llegar, algunos grupos querían crear un movimiento que no era religioso, mesiánico. El movimiento mesiánico que no es religioso es socialismo. Porque quieren crear la paz mundial, ellos dicen que van a crear la paz mundial a través de la colectividad y a través del entendimiento. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. Si no, usted no le guste. Entonces, usted entiende. Entonces, este grupo comunista judío se unió al movimiento bolchevique, y en ese movimiento bolchevique cogieron y cerraron sinagogas en Rusia y las convirtieron en teatros. Porque decían que la religión estaba creando divisiones. Entonces empezaron a colaborar, tanto se movieron al movimiento comunista, empezaron a colaborar contra la comunidad judía misma. Entonces todos estos grupos se están formando durante ese periodo de tiempo en Europa, y algunos de esos grupos que no quieren quedarse en Europa también tienen tendencia socialista y empiezan a abrir fincas o grupos de agricultura colectiva, con la idea de que mientras todo el mundo se esté afiliando a esa colectividad del kibbutz, todo el mundo va a compartir y crear dentro del kibbutz que todo era de todo el mundo. Entonces todo el mundo era igual, y ciertos kibbutzim que eran socialistas, tú no podías tener, alguien te mandaba desde lejos una cafetera. Tú no podías tener esa cafetera a menos que todo el mundo tenga una cafetera. O tenías que traer esa cafetera. De verdad, este es el principio de lo que pusimos. Tenías que traer esa cafetera para que todo el mundo comparta de la cafetera. Perdón, pero digo, al final, el comunismo aplicado se aplicó mejor en un kibutzín, en Israel, que en la propia Unión Soviética. Interesante, ¿verdad? ¿Verdad que es interesante y raro? Interesante. ¿Ya? Y le funcionó, claro. Y
Ahora, hay ciertas críticas del kibutz también. No quiero pintar que es un sistema tan lindo, ¿eh? Porque hay ciertas críticas de los kibutz. Número uno es la colectividad. Número dos es la colectividad. Y número tres, la colectividad. Pero ya hoy en día, ya hoy en día no es. Pero se han hecho, pero por esa razón, por la crítica. ¿Ya? Pero también yo leí cuando estaba haciendo, estudiando trabajo social, hubieron grandes estudios sobre los niños que se estaban criando en el kibutz. Eso es muy, muy famoso. Y el sistema de criar a los niños en los kibutzim, hay positivo y hay negativo. Entonces, una de las cosas que muchos kibutzim estaban haciendo era que crearon la casa para los niños. La casa de los niños tenía los padres y una casa donde los niños que nacían en el kibutz se iban a criar en esa casa. Entonces, no, en el principio, algunos de los kibutzim no criaron a los niños dentro de cada familia, sino crearon, para crear dentro de ese niño, la idea de la colectividad. Entonces crearon una casa a donde todos los niños de todas las familias estaban viviendo en esa casa, y entonces miembros de la comunidad entraban a esa casa y atendían a todos los niños. ¿Lo conoces? Sí, hay muchos que yo conozco, amigos míos, que se crean así y están traumatizados para toda la vida. ¿Está bien? Yeah. Y entonces también se hicieron estudios muy interesantes. Parte del trauma, ¿sabe lo que se encontró? Que muchísimos de estos niños, aunque no estaban relacionados como hermanos, no se casan entre ellos. Salen del kibutz a buscar a alguien que casarse. ¿Cómo? Se ven como familia. Se ven familia, se sienten familia. Entonces, hay muchísimos estudios sobre esa es una de las grandes críticas de los kibutzim, ¿ya? La colectividad, parece que se pasaron un poco en la colectividad. Se pasaron de rosca. Se pasaron, pero nada más lo menciono porque no quiero que vayan a pensar que estoy diciendo que era una utopía, una cosa lindísima, ¿no? Pero eso es parte de eso. Pero eso produjo dentro de Israel grandes movimientos y también crea otra cosa, ¿ya? En muchos de los kibutzim se desarrolla los ulpanim. El ulpan es el sistema mundialmente reconocido que Israel es el líder en enseñar idioma. ¿Cómo lo hacen? Traes a personas. Israel es el ejemplo de traer el grupo más diverso del mundo y crear una nación. Nosotros somos el milagro, ¿ya? Entonces tienes africanos de África, ¿ya? Viviendo al lado de personas que han salido, personas del tercer mundo y personas de los Estados Unidos viviendo ahí juntos. Y de Europa del Este. De todas partes, ¿ya? Entonces, México. Lo que tenían que hacer, a veces Oaxaca, permiten a los mexicanos. No, la gente de Oaxaca no quiere ir. Entonces, Puerto Rico también. No. ¿No? ¿Bolivia? No, ¿y ya? No. ¿Alguien tiene que limpiar? Anyway. Muchos católicos. Colombianos. ¿Sí? Gracias a Dios. Anyways, entonces, ustedes con sus haranas me hicieron perder el libro. Entonces, el ulpan, sí, ahora voy. ¿Eh? ¿Cuándo qué? Sus huevos. Anyways. Comentarios. Después yo te digo, para que no se pongan, se están choqueando, ¿verdad? Es increíble. Lo voy a mandar a todos, le voy a dar la sentencia que van a un par. Ok, entonces, en estos kibutzim se forman las escuelas de instrucción de idioma más avanzadas en el mundo. Y eso es fácil de entender. Solo que vas a vivir allí. Y para poder comer, tienes que pedir. Si no pides en la forma correcta, no vas a comer. No, entonces hay escuelas, hay clases, hay prácticas. Entonces te enseñan cómo hablar hebreo. Y eso formó, junto con el ejército israelí, formó un país unido. Entonces, muchos experimentos, podemos decirlo de esta forma, experimentos sociales
dentro de Israel han ocurrido por medio de los kibutzim. ¿Ya? Y gran crecimiento dentro de Israel viene a través de eso. Hay también, porque a mí me interesa, como estudiante de psicología y de social work, hay muchísimas publicaciones que salen de Israel, que ocurrieron experimentos y estudios sociales sobre el crecimiento o desarrollo humano dentro de los kibbutzim. Porque tiene sentido, tienes aquí un grupo colectivo con influencias en ese tiempo, no habían influencias de afuera, habían pocas influencias de afuera, entonces podían hacer experimentos y estudiar el desarrollo humano a través de los kibbutzim. ¿Ya? ¿Quieres añadir algo? ¿Ya? Entonces, no me pregunto. En 1927, Shomer HaTzair creó la mayor parte de los kibbutzim, estaba muy involucrado en los kibbutzim y era un movimiento socialista. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando terminaron los otomanes de reinar sobre la tierra de Israel, ya habían asentamientos, pero después de la Primera Guerra Mundial, esos asentamientos se ponen mucho más fuertes y empiezan a crecer los kibbutzim a través de las diferentes fronteras. Y todavía los kibbutzim están organizados en fronteras. Ahora, también deberíamos mencionar que en Yehudá Beshomron también hay grandes asentamientos, grandes comunidades, y uno de los argumentos de los grupos que se están asentando en Israel o en lo que los árabes le han dicho, los territorios ocupados, ¿ya? Uno de los argumentos de ellos es: esta es la primera línea de defensa. Si nosotros no solamente que estamos haciendo la mitzvah de vivir en la tierra de Israel, Yehudá Beshomron, por ejemplo, ¿ya? Judá y Samaria, entonces, si no vivimos ahí, entonces deja completamente sin defensa al Estado de Israel. ¿Ya? Entonces, si empiezas a calcular lo que los árabes están diciendo es el territorio de Yehudá Beshomron que está ocupado, entonces lo que queda de Israel es una porción muy pequeña. Entonces, si no añadimos esta porción, dicen este grupo, si no añadimos esta porción y los judíos no se mudan para esa porción, entonces no tenemos territorio para defender, pues no queda nada. En mediodía se divide la tierra de Israel completamente. Una invasión fácilmente lo hace. Entonces, y adicionalmente, no solamente se localizan estas comunidades en las fronteras para defender la tierra de Israel, sino también tienen localidades que, interesantemente, están también conectadas a otra invasión judía a la tierra de Israel. Ustedes saben que nosotros hemos invadido a la tierra de Israel muchas veces. Y por eso empecé con todas las alusiones en la Biblia al retorno de los judíos a la tierra de Israel. ¿Ya? Y puedes hacer como un mapa de los encampamentos del rey David por toda la tierra de Israel, los grandes encampamentos, las fortalezas de David, por ejemplo, las fortalezas durante la invasión del pueblo judío, la primera invasión del pueblo judío a la tierra de Israel, todos tienen lugares claves y son los lugares a donde en el tiempo moderno también tuvimos que pelear. Entonces, todas estas comunidades forman como un círculo para defender a la tierra de Israel. ¿Ya? De ahí se conquista la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, los kibbutzim son extremadamente importantes para entender la historia, el desarrollo de la historia judía, no solamente en el tiempo moderno, sino también los lugares a donde se asentan estos kibbutzim son repeticiones de comunidades que ya se habían establecido en los tiempos anteriores. ¿Preguntas? Sí, hay una pregunta dice, Rabino, ¿eso de la crianza comunal de los niños no sería antitorá?
¿Antitorá? ¿Por qué? No es antitorá, pero es una cosa rara, pero no es, no es necesariamente antitorá. No se me ocurre ninguna prohibición que diga que eso está mal. Yo sí tengo una pregunta. Eso ¿cuáles son algunos de los aspectos negativos de la colectividad? O sea, seclusión, o sea, ¿por qué dice que las personas que salen de ahí, algunos tienen traumas? O sea, sí. ¿Qué razón? Ah, sí, porque no se crean con los papás. Oh, okay. Yeah. Oh, solamente... Entonces, ¿quién los crían? ¿Las personas de la comunidad? Sí, diferentes miembros de la comunidad van y crían a la... No, okay. Tienen cabeza, no tienen amor de mamá y papá, okay. Son muchos más niños, no sé, sí, no tienen la atención suficiente para el desarrollo normal. Sí. Okay. Pero diferentes miembros se van turnando. Alguien tiene un turno de criar, o hay pues, los profesionales que van a criar a los niños. Pero falta lo que es el sentimiento, la forma. Se ve más como experimento, así como un experimento social. Falta. Pero no, para ellos no era un experimento, era lo que ellos creían que era lo correcto, porque ellos eran completamente seguidores de la colectividad. ¿Pero a qué se refieren colectividad? Bueno, en ciertos kibbutzim, los más estrictos, en el principio, que eran los grupos socialistas y comunistas, habían también kibbutzim que eran comunistas, que básicamente tú no podías tener nada diferente que los demás. Ah. Entonces algo entraba, ¿ya? Y no todos, y bueno, no todo el mundo, sabemos esto del problema socialista, que no todo el mundo produce igualmente. Entonces, el que produjo menos come igual que el que se mató trabajando. Ese es un problema. Ustedes saben que en los Estados Unidos se hizo un gran experimento socialista que falló completamente. ¿Sabe cuándo fue? Ah, Roger Williams lo escribe. ¿Sabe quién es Roger Williams? Roger Williams fue uno de los fundadores de la primera colonia en los Estados Unidos, que forma la fiesta de Thanksgiving. Ese grupo puritánico que llegó a los Estados Unidos formó una colectividad socialista, estilo socialista, a donde no todo el mundo, entonces se dieron cuenta que la gente estaban comiendo aunque no estaban produciendo. Y entonces eran... Mucho pavo. Entonces tuvieron que cambiar la estructura socialista de ese grupo que estaba en Plymouth Rock, y él lo describió. Primero lo que hicieron fue una colectividad, y la gente que les gustaba que trabajaban salían y trabajaban, y no, ellos no podían comer lo que ellos trabajaban, la tierra, tenían que traerlo al grupo, y entonces todo el mundo compartía de él. Entonces empezó poco a poco que menos y menos gente estaban trabajando. Todo el mundo estaba viviendo de los tres gatos que estaban trabajando. Claro, entonces se dieron cuenta que no. Entonces hicieron una ley de que el que no trabajaba no podía comer. Yeah. Y eso forma entonces los valores capitalistas de los Estados Unidos. Yeah. Pero ese experimento de socialismo fallado inspira el capitalismo en los Estados Unidos. ¿Ya? Esto nada más lo menciono porque lo encuentro interesante, pero los grupos más estrictos socialistas de los kibbutzim llegaban a donde tú vivías a chequear de que tú no tenías cosas que eran más que los demás. ¿Ya? Tú no podías tener... Sí, uno de los... ¿sabes quién? No, ustedes nunca lo conocieron. Había un miembro de la sinagoga, yo creo que él no estaba cuando, yo creo que ya él murió cuando ustedes llegaron, que vivió en un kibbutz. La familia de él, o sea, él salió de Alemania en 1938. Uy, y por la razón de que la familia de él eran judíos socialistas que estaban viviendo en Alemania, y lo entraron en una escuela de plomería. Hablamos de familias que tenían dinero, que eran socialistas. Los mejores socialistas son ricos. Entonces, cuando yo tenga dinero, yo también puedo ser socialista. Entonces, él empezó a estudiar plomería. Lo sacaron a él y a la hermana
para Israel. Se fue joven, adolescente, para Israel y empezaron a trabajar, él y la esposa, y vivían en uno de estos kibbutz, ahora no me acuerdo el nombre del kibbutz, pero era uno de los originales, se murió a los 96 años. Entonces, estamos hablando de ese primer grupo. Y yo vi, él era una persona difícil, porque era muy fuerte de carácter, era un sabra, absolutamente un sabra, fuerte por afuera, pero suave adentro. ¿Ya? No, that's Borzer, ¿te acuerdas de Borzer? No. Arnold Borzer. Yo le decía a Borzer que no podía dar la mano a la gente, especialmente los pianistas, lo había roto todos los huesos de la mano. El hombre había trabajado alando los barcos. En, bueno, muy no, no, increíble. ¿Sí? Él me contó, y la esposa me contó, que ella parió al Estado de Israel. Como que ella parió el Estado de Israel. Lo que ellas hacían, ellas eran miembros de un kibbutz. Lo que ellos hacían era que ellas se vestían, se ponían almohadas para decir que estaban embarazadas. Esto es durante la ocupación inglesa de Palestina, ¿ya? Le llamaban Palestina. Entonces ellas salían del kibbutz y parecían que estaban embarazadas. Salían afuera, recogían los armamentos que eran para el kibbutz, se quitaban las almohadas, los ponían, parecían que estaban embarazadas, y regresaban, y ningún inglés le va a chequear a la mujer si está embarazada o no. Entonces, ella estuvo embarazada por 15 años. Mi abuela. Imagínate. Con razón que parió Israel. Ya, yeah. Parió Israel. Eso 15 años. Yeah. Entonces, también ella me contó que los ingleses no querían que los judíos puedan crear. Este periodo fue terrible y hacían todo lo posible los ingleses para bloquear las grandes migraciones de los judíos a la tierra de Israel. Hundían los barcos en el Mediterráneo. Había que gente inocente. De noche, había que bajar de noche. La gente entraba, tiraban sogas desde el puerto al barco y salían ellos nadando, aguantándose de la soga para no ahogarse. Pero el gobierno inglés trató mucho de bloquear. Aquí dio un testimonio relacionado, voy a regresar a esto en un momento, pero dio un testimonio aquí uno de los sobrevivientes de un grupo de niños que fueron rescatados de un campo de concentración de Bergen-Belsen, que entraron a Israel y primero los pusieron en Italia, y en Italia un grupo sionista los sacó de Italia y los entraron a Palestina, escondidos. Los ingleses entonces arrestan a estos niños y los ponen en una cárcel. Imagínate, los niños que salieron de un campo de concentración, que acaban de pasar por Italia a tratar de recomponerse. Entonces, los llevan, si lo ponen en un barco, paran en Cipra, entran a la tierra de Israel, y entonces los ingleses los arrestan y se los llevan a una cárcel. Y él tenía 17 años, ¿ya? Cuando estaban en la cárcel, y de pronto en el medio de la noche, alguien lo despierta y tiene una pistola en la cara. Y dice, me van a matar. Y le dicen, un grupo de soldados entraron, rompieron la cerca, se robaron a todos los niños judíos, eran soldados judíos, y le dieron la libertad. ¿Pero eran del ejército inglés? Vestido como inglés. Se disfrazaron de inglés. Ya, ya. Y esa fue la vida de él. Yeah. Anyways. Lo otro que me contó la señora fue que entre los kibbutzim ellos querían crear carreteras. Para crear las carreteras, para, número uno, mover toda la agricultura y tener intercambio, pero segundo, para mover tropas. Los judíos estaban creando kibbutzim, y no solamente creando kibbutzim para trabajar la tierra, sino para defender la tierra. ¿Ya? Entonces, tenían que crear carreteras, pero los ingleses no son tontos tampoco y no querían permitir de que se crean esas carreteras. Entonces, un grupo de mujeres
Ella lo vio, ella me lo dijo. Un grupo de mujeres salieron con martillos pesados, ¿ya? Colectaban piedras, las iban posicionando, y entonces el grupo de mujeres le daba a las piedras hasta que se rompieron y fueron creando la carretera entre los diferentes kibbutzim para de esa forma poder mover ellos. Y le dijeron a los ingleses que era para poder mover el producto, cosas, exacto, claro. Pero era para poder defender las diferentes kibbutzim que se estaban creando, ¿ya? Entonces imagínense un grupo de mujeres con martillos pesados. Es una mujer muy femenina, yo la conocí, con martillos pesados creando carreteras, ¿ya? Yo creo que es una cosa muy, a mí me conmueve mucho, ¿ya? Y si eso no es suficiente, le voy a contar lo que yo vi los últimos momentos de la vida de esta mujer que fue que me dijo que dio a luz, produjo a Israel, ¿ya? Se llamaba Rose Boritzer. Rose Boritzer se está muriendo, tenía 92 años, el esposo una edad similar, él está visitándola conmigo los últimos momentos de su vida en el hospital y está hablando con ella. Eso hace ahora 7 años. En ese tiempo estaba en la noticia algunas dificultades que Israel estaba pasando, y cuando ella se está muriendo yo empecé a trabajar con ellos cuando ella estaba muy enferma, y lo que hacíamos era que él entraba y le hablaba a ella, y ella no podía hablar, le hablaba a ella de las memorias de ellos para mantenerla en lo positivo. ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Te acuerdas cuando hicimos lo otro? Todas las diferentes partes de su vida. ¿Te acuerdas cuando mi hija, cuando nuestra hija nació? ¿Te acuerdas cuando el hijo nació? Etcétera. Y de esa forma mantenerla por lo menos conectada. ¿Qué es lo que le dice Arnold a ella? Cuando llegues, recuerda lo que le estoy diciendo. Estas son gente que entraron a Israel. Ella, por cierto, entró antes de él. ¿Ya? Él entró en el 38, ella 10 años antes. ¿Ya? Entró como una niña. Entonces se creó en ese yishuv, en ese principio. Le dijo a ella, no me estoy acordando exactamente como lo dijo, pero la idea, lo que le dijo fue: cuando te mueras y llegues al cielo, estaban hablando de el tiempo que ellos habían trabajado en el kibbutz y las guerras que habían peleado, porque él también peleó en la primera guerra de Israel. Cuando llegues al cielo, dile a Dios que no se olvide. Entonces él le dice a ella: yo te estoy diciendo todo esto para que tú no te olvides de lo que nosotros pasamos, ¿ya? Y entonces le dice a ella: y cuando tú te mueras, cuando llegues al cielo, dile a Dios que no se lo olvide tampoco, que en el cielo defienda y prospere a Israel. Entonces, yo siempre tuve problemas con él. Y son personas difíciles, son gente dura. Pero cuando estás oyendo a una persona que en el último momento de su vida, ¿qué es lo que tiene preocupación? El Estado de Israel. ¿Me tiene nada que saber? Para mí, esos son personas especiales. Entonces, hay gente. La razón que nosotros estamos haciendo esta serie sobre el sionismo, y la razón en general que yo hago, que estoy grabando y estoy tratando de promover esto por la red,
y que nosotros aprendamos eso. Que desafortunadamente hay mucha gente que dan mal información sobre, por el internet, y hablan cosas disparates que son antisionistas. Y uno de los disparates que yo más he oído toda la vida viene no de la gente que no son religiosas, sino viene de la gente supuestamente religiosa, que son anti-Israel, y te dicen, bueno, y toda esa gente como Golda Meir y Moshe Dayan y David Ben-Gurión no eran religiosos. Y por esa razón no deberíamos estar de parte de ellos porque eran socialistas. Y a mí no me gustan los socialistas, yo soy víctima de los socialistas. pero hay que dar la razón. Porque alguien no sea religioso, ¿no puede hacer una mitzvá? Porque alguien no sea religioso, ¿no puede hacer lo correcto? Eso no está bien. Estas personas cogieron, hicieron lo que tenían que hacer para defender al pueblo judío, para restablecer el asentamiento en la tierra de Israel, y podemos decir que hay muchísima profecía que lo pone en esa orden. En la profecía de Isaías, que habíamos estudiado anteriormente, de Yehezkel, tocayo tuyo, dice que el pueblo judío va a retornar a la tierra de Israel, y entonces, cuando retornemos a la tierra de Israel, Dios va a abrir nuestro corazón y vamos a retornar a su Torah. Exacto. Entonces, va exactamente en esa orden. Entonces, no hay razón para decir de que como esta gente no era religiosa, no deberíamos de seguirlo a ellos. Sino, alguien que hace algo correcto, si es religioso o no es religioso, me hizo un beneficio. Hizo lo correcto. Eso no, separó la brecha, ¿no? Exacto. La gente, ¿no? Y podemos decir, ok, ¿quién dice que eso no es religiosidad? El Talmud dice que la persona que vive en la tierra de Israel es Keneget Kulam, como si hizo todo lo mismo. Entonces, si decimos que Golda Meir no era religiosa, el Rabbi Terebi no era religioso, que yo lo puedo comprobar. ¿Sabe cómo lo puedo comprobar? El Rabbi Terebi nunca hizo la mitzvah de ir a la tierra de Israel, de vivir en la tierra de Israel, pero Golda Meir sí lo hizo. Entonces, tal vez Golda Meir y Moshe Dayan, que dio su vida por Israel, pelearon, sí. Y David Ben-Gurión son más santos que los rabinos que están viviendo en el Golá. Son súper más santos que el rabino Viñas. No, honestamente, para mí no hay nadie más religioso que un hayal que pone su vida en la línea para defender al pueblo judío. Pero no solamente está defendiendo al pueblo judío, sino en la tierra de Israel, sino también está defendiendo a los judíos en el mundo entero. Nos dan gran honor. Entonces, oír a ese último, la razón que le cuento ese testimonio, fue oír en los últimos minutos de la vida a una pareja de 90 años que han pasado por esto, y el pacto que ese hombre le hace a su esposa es: cuando llegues al cielo, recuérdale a Hashem todo esto que nosotros pasamos. Eso es dedicación, y yo creo que eso fue el espíritu que creó el Estado moderno de Israel. Si Dios quiere, por cierto, déjame mencionar que la semana que viene, el jueves, no podemos tener Shiur porque es Yom Tov, pero durante la semana vamos a anunciar. A mí me gustaría uno de los días de la semana de Sukkot tener una fiesta de nosotros en la Sukkah y hacer un broadcast en vivo, una transmisión en vivo de la Sukkah de nosotros. ¿Ya? Entonces podemos tener una clase, podemos comer, beber, emborracharnos. No. Hacer chistes, hablarse y se puede, ¿no? No, tú no. Todos los demás sí, pero tú no. No. Te tienes que quedar mudo. Ya, él hizo una promesa. Yo que este año venía. ¿Qué dije yo? Venía caminando en la línea. No me digas. ¿Cuándo dije? ¿Cuándo te lo digo? ¿Dije? Yo no oí eso. ¿Yo lo dije? Bueno, si lo dije, está bien. No, este año vengo derecho. Ok, sí. vamos a terminar con esta bobería. El punto es de que todo esto es parte
de la creación, del sacrificio de los primeros que crearon el Estado de Israel, y nosotros somos los heredores de él, ¿ya? Y vamos a hacer, yo voy a entonces entrar un poco más en la historia de Israel a través de las biografías. Creo que es una forma buena de hacerlo, ¿ya? Gemar Hatimá Tová, para todos los que están en línea, que se quedaron con nuestro problema técnico. ¿Cuánto tenemos? ¿Se quedaron? 19. ¿19? 19 personas. ¿Funcionó? Ok. Wow. Y la semana que viene va a ponerse mejor y mejor. ¿Ya? ¿Alguna Gracias. ¿Alguna No.